Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, miren, vamos a celebrar la Santa Misa. Yo sé, hacer una bonita misa, pues para Karen, siempre será lo mejor. Hagan una buena oración, encomiéndenla a Dios, para eso es la Santa Eucaristía. Es tu misa, es la única misa así importantísima para ti el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a agradecerle a Dios que les dio esta oportunidad como familia, y bueno, pues tratemos de hacerlo lo mejor que se pueda, pues, para Dios y también para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar la Santa Misa, vamos a pedirle perdón a Dios. Habrá muchos pecados en nuestra vida. Dios nos conceda su perdón. Y te pedimos que libres de todos los males a tu hija Karen Sofía, para que pueda servirte siempre y con alegría. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado el amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, un momentito nada más, por favor. Mis hermanos, una pequeña, pues, idea para, pues, que se lleve esta Sofía, pues, una idea de sus 15 años y también ustedes como familia. Yo les quiero, pues, recordar, miren, como familias, son días que planean, ¿verdad? Planean mucho, el salón,
y planean mucho la misa, gracias a Dios, ¿verdad? Todavía la misa, planean todo para que la fiesta pues sea agradable, pues en este caso para Sofía, ¿verdad? Y esto obviamente, miren, tiene un gran valor todavía dentro de la comunidad. No dejen, ¿verdad?, que en su casa, en su familia, se vaya haciendo ese fenómeno de la incredulidad, ¿verdad? Miren, cuando una familia pierde la creencia en Dios, en sus valores, en su familia, van entrando muchos demonios, ¿verdad? Esos demonios de la violencia, esos demonios del divorcio, esos demonios de los pleitos, ¿verdad?, de las drogas. Van entrando muchos diablos a la familia, y cuando esos demonios entran a la familia, aquí está en el Evangelio cómo desde un principio y desde siempre, cuando se va la fe, cuando se deja de creer, en automático comienzan a ver cosas muy raras. Al rato andan creyendo en la Santa Muerte, en la baraja, al rato andan yéndose otra vez. Total, hacen un relajo, ¿verdad?, en su vida personal. Entonces, miren, esto, y digo para ti, Sofía, esto se requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Ser católico no está fácil, ¿eh? Hay que llevarlos al catecismo, hay que los papás ir a sus pláticas, ¿verdad? Hay que estar continuamente yendo a la confesión. Yo le aseguro que nadie se confesó para esta misa. Levante la mano, ¿quién se confesó? Dos nada más. Levante la mano, ¿quién va a ir a la pachanga a comer mole y carnitas? Todos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que de repente sí podemos poco a poco ir analizando. No se vale, ¿verdad?, que al diablo le demos todo y a Dios casi nada. Dios nos bendice todos los días, te bendice con la vida, te bendice con tu trabajo, te bendice con todo, aunque no lo quieras creer, Dios te bendice con todo, ¿no? Pero a veces les digo, dentro de la casa se va metiendo esa idea de que Dios no existe, hay que llegar a la hora que queramos, hay que estar en el templo platicando, ¿qué tiene, verdad? Hay que estar distraídos, ¿qué tiene eso, qué tiene? Y no, ¿verdad? Esto va haciendo que se pierda mucho, y por eso yo te digo, Sofía, digo, hoy les tocó este tema, ¿verdad? Yo te digo, Sofía, ya vas a entrar a ser ya una jovencita, ¿verdad? Y a veces confunden mucho, confunden la alegría con el desorden, confunden la alegría de la juventud con los vicios, ¿no? Confunden la alegría con cosas malas, ¿no? Qué bueno fuera, yo a veces me fijo, ¿no?, que los adolescentes siempre se andan quejando de sus papás, se andan quejando de su mamá que no los quiere, que los explotan, que los oprimen, que les mandan a trabajar, que les dicen muchas cosas. Hasta ahí estamos bien. Pero mira, ¿cómo no siguen los ejemplos buenos, no? ¿Cómo no siguen los ejemplos de su papá que va a trabajar, de su mamá que limpia la casa, de su papá que está trabajando, de su mamá? No, esos ejemplos no los quieren seguir, pero sí son bien buenos para exigir que los dejen andar en la calle, ¿verdad?, que los dejen hacer todo lo malo, ¿no? Y por eso, miren, de ahí empieza la incredulidad. Entonces, Sofi, hoy que te tocó tu misa, es única, nunca más va a haber vestido de ese, ni nunca más va a haber pollo, ni no, es la única vez en tu vida. Por eso conviene que hoy te lleves en tu cabeza la idea de que Dios es hermoso, Dios es bello, Dios es armonía, Dios es perdón, Dios es lo más bello que puedes encontrar en la vida. Pero también, si empiezas con esas ideas, ¿verdad?, de que no crees y de que empiezan con todo ese montón de rollos, ¿verdad?, a ustedes les da una pereza levantarse a misa, les da una flojera rezar el rosario, confesarse, no me hablen de eso. Ya el diablo ya va a estar ahí y va a ser un desorden de su familia, ¿no? Bueno, pónganse de pie. A ver si hacen algo pues por el bien de su familia. Ven para acá y vengan los papás aquí y vengan los padrinos también, los que van a ser los padrinos. Tráeme la vela, por favor, y el agua bendita. Querida hija Sofía, hace 15 años que tus papás y padrinos te llevaron a la iglesia de Dios para que recibiera la gracia del bautismo. Y hace 15 años que ellos se comprometieron también con toda la iglesia para educarte, para formarte como lo manda Dios y la sociedad. Y hace 15 años que tus padres te encendieron un cirio, recuerda, un cirio que les dijeron,
que será tu vida, que la cuidaran, porque ibas a ir a misa y todo, y total que nunca han hecho nada por ti. Pero el día de hoy tú ya eres consciente de que eres hija de Dios y que tienes que luchar y trabajar por ti. Yo te entrego este cirio, recíbelo en tus manos. Ese cirio representa tu vida, representa tu fe, representa la luz, ¿no? Nunca deje que se apague, porque luego cuando se apaga empiezan a entrar cosas que no son buenas. Por eso yo le pregunto, Sofía, ante la comunidad y ante tus padres, ¿prometes ser obediente a tus papás, a tus mayores, a la gente que te educa, a tus maestros? ¿Prometes ser obediente a todo lo que ellos te indiquen? Lo prometo. ¿Prometes además seguirte formando, preparando en la fe, en la escuela, en todo, prepararte para bien tuyo y bien de la sociedad? Lo prometo. ¿Prometes además, Sofía, darte a respetar tú en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, y respetar a todas las personas que convivan contigo? Lo prometo. Que Dios nuestro Padre, que inició en ti esta obra el día de tu bautismo, lo lleve un día a término, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen en el camino de la vida todos. Amén. Tomen la vela ustedes también con ella, agarren la vela los cuatro, y recuerden ustedes que de ustedes depende mucho de la familia. A veces a ustedes los papás les vale un comino y hacen todo menos educarlos, y un día se van a morir y un día Dios les va a pedir cuenta de las cosas feas que han hecho con sus hijos, ¿eh? Señor Dios, concede a estos papás y padrinos el don, tu bendición, y tú que les has concedido el don de dar la vida, derrama en ellos bendiciones para que una vez que hayan cumplido con su obligación de educar tanto humana como cristianamente a sus hijos, puedan llegar felizmente a tu presencia. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Que esta agua bendita que derramamos sobre ustedes, papás y padrinos de Sofía, les conceda la fuerza y la fe para seguir educando a sus hijos conforme lo manda Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús mío, creo en ti porque eres la misma verdad. Espero en ti porque eres fiel a tus promesas. Te amo con todo mi corazón y propongo en este día de mis 15 años serte fiel y fiel también a la Santa Iglesia Católica. Tú, que tú fundaste en la cabeza de Pedro. Oh Jesús mío y Dios mío, concédeme la gracia que de aquí en adelante tú siempre vivirás en mí y como yo siempre pueda vivir en ti. Virgen Santa, Santísima de Guadalupe, mi dulce y tierna madre, contágiame de la pureza y de la blancura de tu vida, para que a cualquier vocación a la que tú me llames, llegue yo pura y hermosa, y para dicha de mis benditos padres y felicidad de los que me vayan a rodear, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón, que mi alma no se pierda ni muera sin contradicción. Amén. Bien, pues denle ustedes un abrazo a su hija. Díganle que la quieren mucho, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, recen pues por Sofía, que Dios le ilumine y que pues tenga una bonita juventud, que ella se cuide y que Dios también la cuide. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a lo que nos dijiste en tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense ahora el saludo de la comunión fraterna, se dan todos el saludo de la paz. En pie y damos tu Cordero de Dios, Cordero de Dios.
pecado. De nosotros ten piedad y danos tu paz, Cordero de Dios. Hermanos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es Jesús. Dichosos somos todos, porque nos invitó a su banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si alguien va a recibir la Sagrada Comunión, fórmense, ahora vamos a recibir la Eucaristía. Gustan ponerse de pie. Oremos. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias por la vida de Sofía, concédele estar de tal manera sostenida con los dones de fortaleza y alegría que pueda servirte con más entrega y merezca así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ustedes, su familia, su descanso de esta tarde, y los acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Denle otro aplauso de felicitación a Karen. Pásenme una tarde.